En las últimas horas, la policía capturó a 3 personas que transportaban más de 495 kilos de permanganato de sodio para la elaboración de narcóticos. El hecho se dio en la vía del municipio de Aguachica cuando las autoridades hacían sus respectivos patrullajes de control. Los detenidos fueron dejados a disposición de la fiscalía. En Piedecuesta, la policía realizó allanamientos en diferentes establecimientos comerciales donde se recuperan cerca de 10 celulares robados y más de 60 irregularidades en identificación que acreditan su legalidad. En los operativos se efectuaron la captura de 2 hombres y una mujer por el delito de receptación y fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Estas diligencias permitieron llevar a cabo la recuperación de 10 celulares que figuran como hurtados. Igualmente, hay que mencionar que fueron realizadas en locales comerciales de Piedecuesta. Se logra además la incautación de 30 tarjetas madres para celular, así como la incautación de 20 celulares por irregularidades en la identificación de los emails y 40 celulares que no acreditaron su correspondiente documentación. En las últimas horas, las autoridades lograron la captura de alias Puchis, señalado de participar en amenazas de muerte realizadas al alcalde del municipio de Villa de Rosario, Eugenio Rangel. Según las investigaciones, era el encargado de comercio de droga y realizar extorsiones a comerciantes haciéndose pasar por miembro del EPL. El capturado, identificado como Nicolás Sánchez Angarita, de 32 años, fue capturado en la calle 18 del barrio Primero de Mayo. Aunque intentó huir por los tejados de las viviendas, finalmente, luego de un intenso operativo, fue encontrado escondido dentro de un tanque con agua. Viejo, acaba de ser capturado por la Policía Nacional.